6 rounds in your partner's vehicle and y'all don't do shit? Shit's different down there, man. It's changing. Fast. So change with it? And I don't have a partner, all right? Well, guess you got one less hand to help you with all that paperwork. Did you serve? I did not. Huh? Did you? Lance Corporal. 3 years. Figures. Marines, huh? Like that. Well, looky here. Right on schedule. Looks like we're on, boys. Everyone in position. Venimos aterrizando. ¿Me copian? Cambio fuera. ¿Me copian? Cambio. ¡Prin, motherfucker! No se arma, no. Si a tu sister le encanta que le menee la cadera, cabrón. ¡Chingan a su madre, perra! ¡Si vengan a ayudar, órale! ¡Ahí te voy! ¿Qué tal es el mensaje? Todo malo, carnal, todo. Man, can't find no files on. Yeah, you know what? This is gonna work just fine. Bienvenido, señor. Estoy diciendo, tengo dinero. Puedo comprar lo que quiero. Mira, no. No.
alguien nuevo. Como la menoría. Su bebida, señor. ¿Su nombre de membresía? No tengo eso. Soy invitado. Tampoco me encanta esto, ¿eh? Estoy aquí buscando al señor Zuno Arce. Hay muchas historias sobre Sinaloa. Dicen que ya van a pavimentar las calles. Yo nací aquí en el Distrito Federal. Eran otros tiempos, más tranquilos. Pero ¿qué vamos a hacer? Ni modo que nos sentemos a platicar sobre el pasado. Yo prefiero jugar tenis, aunque esté panzón y me duelan las rodillas. Pues también podríamos hablar del futuro, ¿eh? Es que mi negocio, pues, están abriendo oportunidades. Y eso es lo que me tiene aquí. Quería hablar con usted. Yo estuve en Sinaloa una vez. Perdón. Fui a un restaurante muy bueno. Servían los camarones con unas cabezas así como de este tamaño. La mujer con la que yo iba... Bueno, yo no estaba casado en esa época, pero a ella no le gustó tanto como a mí. No me acuerdo cómo se llamaba. El restaurante. ¿Amor? La mujer sí me acuerdo. Bueno, pues, mucho gusto, Félix. Encantado. Oye, espera. Jueguen sin mí. ¿Cómo te fue? A ver, te pagué $1,000,000 para que me lo presentes, y no para que le estés haciendo aquí al pendejo. ¿Qué vergas fue eso? ¿Por tu presentación? Y a mi tío, pues, le gusta hacer las cosas a su manera. ¿Entiendes? Pues no me escuchó. ¿No escuchó la propuesta? No te preocupes, yo ya le conté. ¿A tú le contaste? Entonces, ¿qué vergas hago aquí, eh? ¿Qué le dijiste? Le conté lo básico, por lo menos. Mira, yo ya tengo un envío que viene en camino. Hay aviones que están por aterrizar. Yo no puedo esperar. No tengo tiempo, ¿eh? No voy a esperar las formas de tu tío o las tuyas. Necesito una respuesta hoy. Es que las cosas no funcionan así. Un asunto como este toma su tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, déjame entender. ¿Tú creíste que solo con platicarles te ibas a hacer su socio? No. Estas personas van a investigar todo lo que has hecho durante toda tu vida. Y después van a decidir si es que tu organización puede realmente protegerlos, si esta sociedad puede mantenerse oculta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Es el puto gobierno. ¿Cómo lo voy a saber? Mira, si tanto te preocupa el tiempo, ¿por qué no hablas con tus amigos colombianos esos? Y retrasarse de acuerdo. ¿Me vas a decir cómo hacer mi trabajo ahora tú, ¿eh? Piensa tantito, hombre. Ya lo hubiera hecho si puedo. Pues ¿no? Entonces no lo hagas y ya. Hagas. Pero por favor, hagas lo que hagas. Haz lo calladito. A la gente como mi tío no le gustan los encabezados.
Ahora sí me disculpas. Este tiro es para el par. Listo. Silver Panther de Cartier. Es hermoso. Diamante cortado y el color plata de la pulsera le va a quedar muy bien a su tono de piel. ¿A quién no le queda bien un Cartier? Me lo voy a probar. Por supuesto. Disculpe, pero usted ya tiene este artículo. No, yo no tengo esta maravilla. Sí, su marido lo compró para usted hace un mes. Es un error fácil de cometer considerando su colección. Pero mire, yo le recomiendo este Ballon Bleu. ¿Mi marido lo compró? ¿Cuándo? Ya. Es un error, señora, un error nuestro. Mira, aquí está el historial de compra de este cliente. Empieza aquí y termina aquí, ¿ves? Todavía está aprendiendo. Si me permite, le envuelvo su compra. Gracias, señora. Con permiso. ¿A poco piensas que me tragué este cuento? Tú no eres nueva. Yo te he visto aquí antes. Por favor, señora, yo no me quiero meter en problemas. ¿Tú piensas que se me iba a olvidar un reloj de $8,000? No. Mi esposo lo mandó a pedir. Y quiero saber para quién fue. Por favor, yo no quiero perder mi trabajo. Si usted está dando una oportunidad para conservarlo. Quiero una lista de todas las direcciones a las que mi esposo les haya enviado algo. Usted sabe que yo no se lo puedo dar. Yo sé que sí puedes. ¿Andabas turisteando? ¿Fuiste a algún lugar bonito? Se arregló el cagadero de Tijuana. A ver. Falcón me chingó un cargamento de mota completito. ¿Y tú qué? ¿Te vale verga? Yo pago por tu protección, ¿eh? Qué chistoso, ¿no? Ese maricón cubano de repente viene interesado en tus hierbitas. Oye, socio, pues qué pena. Yo quisiera ayudar, pero tengo mi gente ocupada con unos izquierdosos que andan armando unas pinches desmadres en Jalapa. No los puedo sacar de la universidad. Órale, mano. Ese mugroso sinaloense, ¿cree que se puede meter a mover coca sin hablar conmigo primero? Que se chingue. Tú en el DF, patrón. Sí, ya sé, ya sé. Deja ver qué pasa con este business. Volvemos a negociar cuando se enfríe tantito el pastel. Yo le voy al caballo que gane. Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca. Hoy lo viviremos y que nos importa. Hey, Ramón, ¿esa blusa te la prestó tu hermana? ¿O te pagan por poner estas chingaderas? Pendejo. Pues a mí me gusta. ¿Cómo chingado no te va a gustar, mi hermano? Esta mierda sale cara. Pues a mí no me agarran vestida así. Tienen que pagar primero para ponerme esas mamadas de xoto. Cabrón, ¿qué chingado le va a pagar un pinche chaparro por ponerse ni verga? Perdón. Pues a mí no me importaría que me pagaran por andar con esta chulada. Tranquilo, pinche coche. Tenemos que coordinar unos envíos, Miguelito. Es que no sé. Carajo, pues, estos cabrones quieren investigar la organización y que estar seguros de que su parte está bien, bien protegida, no sé cuánta madre. ¿Cuánto tiempo necesitan? No me dijo. Bueno, pues,
Hablé con los hermanos. Benjamín, a Benjamín le cae bien el pinche cubano, que ya le recordé de dónde viene y todo lo que hemos hecho por él, cabrón. ¿Y entonces qué? Pues no se quieren involucrar. Están de nuestro lado. Pinches mocos cagados. Y tenemos broncas con los de la defensa. No, no quiere prestar hombres, ¿verdad? Sí, pues ya sabe de Colombia. Te puedes echar esto tú solito. Mira, tú estamos en Tijuana. Por los 200 pesos te puedo matar al pinche Chapo y al Rafa. No, espérate, ¿no? Espérate, hombre. Nada más yo quiero ver eso, quiero estar ahí. Preocúpate por tus pinches amiguitos políticos. A mí déjame este pedo. Estamos, tenemos a Tijuana bajo control. Pero que sea calladito. Yo soy tranquilo por naturaleza. Date, güey. Necesito que me ayudes a salir de este pedo. Dígame, señor. El Chapo dice que el cubano tiene un ejército. Necesitamos más hombres. Más hombres. Pero hay que consumir producto local. Muy bien. Don't forget, you're dropping Scarlett off at school today. I have my jazzercise class at 11. And I already told her if she gets a ride with Daddy this morning. You know how much shit Daddy has to do today? Well, if he wants to fuck Mommy at all this week, he's gonna drop her off at school. No, baby. We're taking Magnum today. Kiss? What do we always say? Hook 'em horns. Hook 'em horns. Go get 'em. Waiting on that phone call. Oh. Well, you're not under arrest. Then what the fuck is this? No, it's just an opportunity to help each other out. Look, I'm not saying a fucking word to my lawyers here, pal. You're wasting your own damn time not giving me that phone. Man, for moving all that money, you sure ain't that smart. My boy just told you. You're not under arrest. Then I'm asking to leave. Okay. I mean, I thought you'd be safer here. I mean, after Felix hears how you did him. Uh-huh. And, how would that be? Well, you heard about the plane that went down outside of Sunland Park this morning. They seized, $6 million. Financial documents. I mean, that paper trail is long. Yeah. Unlikely. Oh, so you haven't heard about it? Did we file that report with the El Paso PD? I didn't file shit. Oh, you didn't? Fuck. You know what? Come to think of it, neither did I. I guess that isn't public information yet. But when I do file that report, I'm gonna put down how I got the jump on that plane. You see, I got the CI. He's like some, you know, asshole banker type. You know, I just turned a snitch about 8 months ago.
Check it out. You know what I call him? Longhorn Thomas. Now, I like that. Kind of sounds like this asshole right here. Yeah, it does sound like you. Because you went to UT, right? And your name is Thomas. Oh, that is a bad coincidence. I will sue you for defamation if you try. Take your badge, your government salary, anything else in your shitty little life, I feel like. Yeah. See, the problem is, the guys that you work for, they're not really courtroom types. How long do you think this guy will last when the cartel finds out that he's been feeding intel to the DEA? Well, after I leak his address, drop his name in a few of my reports, not long. Yeah, not long. Yeah. What do you want? I want Felix to pay you a visit. Today. In El Paso? Yes. Oh, come on. No fucking way. This guy covers every angle, dots every fucking I. You think he's gonna risk his freedom over some bullshit doc I desperately need him to sign? When Felix hears that a pilot error is gonna lead the DEA into seizing $47 million in his American bank account, yeah, I think he might. Thomas, let your money work for you. Isn't that what you tell your clients? What do you do when your drug protection decides to sit on the sidelines? Easy. You buy more. And everyone knows the best deals in Mexico are in Tijuana. Call it Costco for corruption, where you buy in bulk. Why buy a few local cops when you can have the whole goddamn force? Se trataba de no matar a nadie.
Si le acabo de hacer un favor. ¿No vio cuánto dolor tenía? No, aquí está. Ese cabrón no se chingó nada. ¿Es tuyo otra vez? Es parte de la chamba. Pero mis plantitas sufrieron. Ya es hora de regresarlas a casa. ¡Ya estuvo! ¡Vamos, pues! ¿Vamos a dejar así nomás? Ándele, don Neto. Deje que yo me encargue. ¿Quieres mandarle un mensaje a Falcón? Mándale uno. Nomás asegúrate que lo vea. Dígale al señor Zuno, por favor, que lo está buscando Miguel Ángel Félix Gallardo y que es urgente, ¿sí? Con gusto, señor. Le comunico su mensaje. Gracias. Es hora de poner en su sitio a esos monos. Haz la llamada. Yes, sir. I hate to say it, but I kept telling you, Jaime. Your team was rich in making a lot of noise. And just like that, we're down a man. Well, luckily, no one got hurt. A ver, la fecha de este. Intel seems light this week, Jaime. The noise outside of Naps did more than just rattle the folks back in D.C. I mean, shoot, we can't seem to pay the people down here enough to even be interested in talking to us. What's this? Fingerprints. Lifted from a crime scene in El Paso. We didn't get a hit on our database, so I thought maybe you could run it through yours. It's a long story, really. I mean, I'd appreciate the favor on this one. I love long stories. So, go ahead. A plane that might be associated with traffickers missed the runway outside El Paso last night. Fucking idiot landed in a state-sponsored agricultural field. Real amateur. Now we got a couple of Mexican nationals in custody. Pretty sure they're giving us fake names. Jose Cuervo and Fernando Valenzuela. So, yeah, I'm pretty sure, too. Gentlemen. What was on the plane? About $6 million and a few documents, financials mostly. It's early to just say how relevant they are. Look, the El Paso office is sending the files down now. If you want, I can get copies to you tomorrow afternoon. Great. How long before you think they realize those are my fingerprints? Assuming they don't wind up in the trash. I'd say right about the time Felix Gallardo winds up in American custody. ¿Qué pasó? Tenemos un problema, hermano. Un problema bien jodido. Yo ando ocupado. ¿Qué pasó? De tus pilotos, Raúl. Raúl Espinosa. ¿Conoces a este pendejo? No sé, tengo un chingo de pilotos. ¿Qué pasó? Está bajo custodia americana. Aterrizó con $6 millones anoche en un puto pastizal. ¿No se las quieres poner más fácil? ¿Y qué? ¿Se llevaron la feria o qué? Al diablo el dinero. Tus cuentas, Félix, son vulnerables. Todas. ¿Vulnerables cómo? ¿Qué vergas tienen que ver mis cuentas con un avión? Los documentos a bordo. Números de cuenta.
registros de depósito, las putas direcciones de los bancos. El tipo de documentos que a estos pendejos de la DEA les gusta investigar. Miguel, esas cuentas están todas ligadas. Si la DEA consigue una orden para abrir... Pues muévelas, muévelas. Tienes toda mi autorización. No puedo. Necesito tu firma. Necesito que vengas aquí, hoy. No se va a poder. No puedo. Si no te montas en un avión esta misma tarde, los próximos que van a tocar mi puerta van a ser los federales. Y todos, cada uno de los policías de Estados Unidos van a saber tu nombre. You went for it? ¿Sabes de un avión que agarraron mío anoche en Texas? Pues... Sí, señor. Hablé con los agentes de aquí, de Guadalajara. ¿Es en serio? ¿Qué pasó? Me parece que me aseguraron varios millones de dólares. Y aparte de su gente. ¿Y qué más? ¿Perdón? ¿Qué más había en el avión? ¿Qué agarró la DEA? Bueno, me dijeron que había algunos documentos de tipo financiero a bordo, señor. Bueno, yo quisiera preguntarle qué es lo que a usted le gustaría que tuviéramos para... Bueno, señor. Bello cuadro. Es una pieza del siglo XIX de Saturnino Herrán. Dos de tres piezas creadas por el artista durante su periodo expresionista. ¿Muestras la otra? Ya está vendida. Alguien de muy buen gusto. Es un regalo para mi marido. Él sabe más que yo de estas cosas. El arte es un sentimiento. Lo que dicta tu intuición. Además, es usted la que lo va a tener en su casa. ¿Cuánto tienes? 6 meses. Me la voy a llevar. Lo voy preparando. Sí, a ver, señorita, yo solo quiero saber si el señor Zuno está recibiendo mis mensajes. ¿Eso es todo? Lo siento, señor. Como le dije, le aseguro que... Bueno, dígale, por favor, que es urgente, ¿sí? Sí, señor, se lo diré. Thank you.
metes con mi mota, te metes conmigo, te mato. Fuimos. No le prendimos lumbres, dije, ya era, ¿qué no? Nos vamos a pasear. Buena, tiene unos lugares bien curas. Mira, es restar los hermanos al equipo. Pues nunca nos fuimos, bebé. Ni quiero ir a ver morras. Sí, morro. A huevo. Morro. Tenemos morras bien bonitas, güeritas, como tú. Eso sí, más que mi compadre Chapito se le pare, ¿no? Porque si no... Tranquilo, compa. Buenas noticias, carnal. Recuperamos nuestra mota y resultó más fácil de lo que pensábamos. ¿Y buscándolo o qué? Pequeño incendio industrial, no nada que ver con nosotros. Oye, me voy a llevar a festejar a todos los morros, ¿ok? Vamos a regresar hasta la mañana. ¿Qué, has oído algo de nuestros amigos? No, nada. Pues a lo mejor no estuviera bien. Construiste algo muy chingo. Te lo juegues por una apuesta. Si les hablo a los colombianos ahorita, se va a la verga esto, neto. Pa' siempre, ¿eh? Pero si dejamos que el cargamento de Escobar aterrice sin que tengamos protección del gobierno. Esos cabrones se llevan tu cabeza, Miguelito. ¿Cómo está Rafa? Contento. Míralo. ¿Los hermanos? Neto, ¿qué es eso? ¿Qué pedo? A ver, puede que tengamos un problema por acá. Te llamo al rato mejor. A ver, espérame, Neto. ¿Qué problema traes? Uno grande. Neto, ¿qué chingados es eso? ¿Sí que ese maricón traía el ejército? No, dijiste un ejército. No, el ejército. ¡Saquen sus armas, cabrones! ¡Puta madre! Voy para allá. Abre el changarro. Vale. ¿Gamo? Felix took the bait. Holy shit. Hey,
soy buena. ¿Qué haces? ¿En mi casa? En Tijuana. ¿Qué estás pensando, Félix? Falcón ya se volvió un pedo. Necesito pararlo en seco. ¿Pues qué querías? ¿Si rompiste tu palabra? No te hablé para que me regañes, ¿eh? A Falcón se le puede manejar. Yo lo puedo manejar. Ay, pero necesito que este cagadero se acabe esta noche. Estuve pensando en lo que me dijiste ahí en Colombia. ¿Qué quería yo de todo esto? Quiero parte de la plaza. Quiero 20% de Tijuana. Pues gánatelo, mija. Arregla esto y es tuyo. Dalo por hecho. So Felix is going to approach the border by vehicle. When he gets to this point right here, Mexican Customs is going to ask him for identification. Guys have stopped no one in the history of a fucking border. As soon as he crosses this point here, it's going to be in American soil. Once he actually comes through customs, I want you to keep your eyes on him until he is right here. At which point, the marshals take jurisdiction. So you guys, along with the assistance of the El Paso PD, track him from the border to the bank. As soon as he goes inside, along with those documents, Jim and I will make the arrest. Which means first round's on the DEA after we bag this sumbitch. Now, at any point, if Felix rattles and tries to make a run back through this here border, marshals, you intercept. You make this fucking arrest. Look, we want him on bank fraud, but traveling on a fake passport, that'll do the trick just fine. Decide to put a bullet in this asshole's head, well, that'll work too. Felix Gallardo crosses the border for the last time tonight. Understood? Yes, sir. Got it. Standing by. Over. Brown Volkswagen, single driver. Su identificación, por favor. ¿Eh? ¿Puedo ver su pasaporte? Is that? Come to Papa. A ver, baja los brazos. Está bien, limpia. Vamos. Wow. Permítame un momento. Tiene una llamada.
the fuck are they doing? Se llamaba La Maroma, ya me acordé. Restaurantes en Sinaloa que te dije que servían unos camaronzotes. ¿Te acuerdas? Hey. Sí, sí era La Maroma, ¿verdad? Oye, Félix, quiero ofrecerte una disculpa por la demora. Pero pues ya sabes cómo son las cosas aquí, se llevan su tiempo. Tenemos un trato. Está bueno, está bueno. Y Félix, no te vayas a cruzar la línea para el otro lado porque te quieren chingar los gringos. Pues gracias. Oye, otra cosita nomás. What the fuck is going on? It looks like they ain't letting him through. You guys fucking seeing this? Yeah, we're fucking seeing this. Got a clean shot. Did I take it? Negative. He's got to be on American soil. Entonces, por fin te linkaste. Esperaba más de ti, Isabel. Pero ese fue mi error, no el tuyo. Vine aquí a hacer un trato. ¿Y por qué estás tan segura que a mí ese trato me interesa? Porque eres inteligente. Sabes que vas a perder. ¿De verdad? Alberto. Nunca he conocido a nadie como él. Él apenas va comenzando. ¿Lo que le falta? No, a la verdad que te lavo el coco. No. Me convenció. Félix controla todas las plazas. Con el tiempo te va a desangrar. Pero él parece estar dispuesto a hacer un arreglo. Así que por hoy tú tienes ventaja. ¿Y cuál es su oferta? 10 millones ahora y 2% de todo lo que pase por Tijuana después. ¿Y si te digo que no? No lo harás. Espero que sepa con qué clase de persona te estás metiendo. ¿Te va a mentir? ¿Te va a mentir, Isabela, como hizo conmigo? Tu respuesta, Alberto. ¿$15 millones? Son 10. Y ocupo tu respuesta. Eres una puta, Isabela. Tremenda puta. Dile a Félix que... trato hecho. El business está cerrado. Entendido.
Óyeme, ¿y esto qué? ¿Qué mierda es esta? Tony. Cojones, Tony, ¿no me estás oyendo? ¿Hablando contigo? Calma, calma, todo bien. Con mucho cuidado, chicos. Parece que Félix negoció un mejor trato. Let's go home. Me compro uno de esos, fíjate. Un gran Caravan 208. ¿Cuánto le cabe eso? No, pues sepa, pero... Pero pues ahorita investigamos, ¿no? Pablo, manda saludos.